Hola y bienvenidos a nuestro programa institucional Juntos Sumamos por Envigado. Yo soy Samantha Varela, comunicadora de la Secretaría de Movilidad de Envigado y los estaré acompañando el día de hoy en este hermoso lugar, la pista de tránsito infantil donde nuestros jóvenes y niños vienen a conocer y a realizar diferentes actividades sobre la movilidad. Estaremos hablando sobre temas muy importantes en el día a día de todos los habitantes envigadeños y es la movilidad. Estaremos hablando sobre el transporte público individual de pasajeros, la cultura ciudadana y otros temas de interés. Hoy le queremos dar la bienvenida al doctor Fabián Quintero, presidente de Taxi Individual, quien a diario se enfrenta al flagelo de la ilegalidad en el transporte público individual. Presidente, bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Samantha, un saludo especial para usted, para todos los envigadeños y muy complacido de estar compartiendo este espacio. Sí, ese tema que yo pienso que es de toda la comunidad, de todos los prestadores del servicio, es muy importante, de saber a qué nos enfrentamos cuando utilizamos un servicio legal o un servicio ilegal. El tema de las plataformas es que las plataformas no son empresas de transporte, entonces no tienen las garantías o el respaldo que requieren los usuarios, los pasajeros, los que utilizan el servicio, ni tampoco están las garantías para los prestadores del servicio, quienes en su vehículo están movilizando esos pasajeros. Aprovechemos que estamos hablando de esas garantías que tú nos mencionas y cuéntanos cuáles son esas garantías para pasajeros y para las personas que trabajan en este servicio. Claro que sí, las garantías son muchas porque el transporte público está reglado por el gobierno y tiene unas normas que garantizan esa movilidad para el pasajero, como existe un plan estratégico de seguridad vial, donde está una revisión técnico-mecánica, donde hay una licencia de conducción que es distinta a la de un conductor de vehículo particular a la de un conductor de servicio público, los seguros, un plan preventivo de mantenimiento para un vehículo de servicio público es diferente a la de un vehículo de servicio particular. Alguien debe responderle a ese pasajero por cualquier dificultad que se le presente. Una plataforma que no sea empresa de transporte no tiene ninguna responsabilidad con el pasajero, ni tiene ninguna responsabilidad con el prestador del servicio, con ese conductor. Una empresa de transporte legalmente constituida sí tiene todas esas responsabilidades que el Estado le ha entregado. Eso por un lado. Y ahora vamos con ese ordenamiento de ciudad, esa ciudad sostenible, el tema ambiental. Así como tenemos unos planes de ordenamiento territorial que dice dónde debe estar cada tipo de establecimiento, si es una vivienda, si es una discoteca, si es un supermercado, dónde deben de estar ubicados, asimismo es el transporte. ¿Cuántos vehículos atienden a los pasajeros en una ciudad? ¿Cuántos vehículos deben de haber? Porque si no, vamos llenando la ciudad de vehículos que vamos contaminando sin necesidad. Porque hay que optimizar, hay una pirámide que es primero el peatón, después la bicicleta, después está el transporte masivo, después están los taxis y por último está el vehículo particular. Y de esa manera es que se ordenan las vías para que todos podamos acomodar y prestar la verdadera movilidad que necesitamos todos los ciudadanos. Es muy importante recordarle y contarle a los ciudadanos sobre las garantías que tienen a la hora de usar un transporte público individual, porque claro está, son los usuarios quienes tienen la última palabra a la hora de escoger en qué se van a movilizar. ¿Qué hacer para cautivar a estos usuarios para que usen el servicio de taxi y no recurran a otras plataformas o a otros servicios que presten también este servicio de transporte? Pues yo pienso que el caso de Envigado, la administración municipal, en cabeza de su señor alcalde, su secretario de movilidad, se ha instaurado una mesa técnica donde estamos todas las empresas de transporte, donde decimos cómo vamos a sensibilizar o cómo vamos a comunicar a la comunidad todas las garantías que tienen al utilizar el servicio público legal. ¿Y por qué lo deben de hacer? Porque es que esa es una responsabilidad del Estado. El servicio público y la movilidad es una responsabilidad del Estado, que no le entrega a algunos particulares como una delegación, pero con una cantidad de condiciones. Entonces, a la comunidad hay que mostrarle cuáles son esas garantías. Como lo decía yo ahora, un vehículo particular no tiene una revisión técnico-mecánica, cuando ya ha pasado del tiempo que le corresponde, después de nuevo
sino que lo hace cada 6 años, un vehículo de servicio público, así sea nuevo, lo tiene que hacer cada año. Entonces, eso es una garantía para el pasajero, que ese vehículo sí está siendo inspeccionado y revisado y está teniendo un plan preventivo de mantenimiento, así como otro correctivo, esa licencia de conducción, donde se está mirando que ese conductor sí tenga las competencias. Un vehículo de servicio particular, el conductor lo hace cada 10 años, en un vehículo de servicio público es cada 3 años. Los seguros, no es lo mismo un seguro de un vehículo particular y las coberturas que las coberturas de un servicio público. Si un vehículo de servicio particular tiene un accidente movilizando a alguien, esa cobertura no le da. Un vehículo de servicio público tiene responsabilidad contra los terceros, que son las personas que están por fuera del vehículo, como los que están adentro. Yo, como prestador de servicio público, tengo unos seguros contractuales para el pasajero. El vehículo particular no tiene eso. Entonces, son una cantidad de condiciones que el Estado le ha puesto a las empresas de transporte, garantizando la seguridad del pasajero y garantizándole al prestador del servicio también unas garantías. Porque ese vehículo del servicio particular, esos aplicativos que están por fuera de la ley como empresa de transporte, simplemente están buscando su beneficio, no el beneficio del prestador del servicio. Ese prestador del servicio va a terminar acabando con su patrimonio, queda sin nada, después sin pensión, sin riesgo, sin salud. Mientras tanto, en el servicio público, esas son condiciones básicas que tiene que tener el prestador de servicio público. Samantha, pero es que son muchas. Nosotros, las empresas de servicio público, cumplimos con más de 100 normas, 111 normas en servicio público. Yo en vehículo particular, yo no tengo esas condiciones. Entonces, ahí es donde se garantiza para el pasajero las garantías. Ahora, Samantha, la facilidad, porque usted me hacía la pregunta muy concreta, dígame, ¿cómo acceder al servicio público legal? Todas las empresas de transporte tenemos unos canales de comunicación muy fácil, todas tenemos aplicativo, porque todas somos amigos de la tecnología y la necesitamos. Tenemos aplicativo del usuario, tenemos el WhatsApp del usuario, tenemos el teléfono y tenemos la página web. O sea, son muchas las formas en que se puede acceder al servicio público legal, donde tiene todas las garantías para mí como pasajero. Claro, y son formas que brindan seguridad a la hora de tomar un usuario. En mi caso, a la hora de pedir un servicio de taxi, me llega un mensaje a mi celular con el número de placa y con toda la información que me puede brindar seguridad. Bueno, presidente, pasemos ahora a un tema importante, diría que para todos los ciudadanos, que es el tema de sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo aportan ustedes desde sus empresas a la movilidad sostenible? Manteniendo vehículos en buen estado, teniendo verdaderamente los vehículos que se requieren, que no haya una sobreoferta. Esa es la manera en que vamos controlando. Cuando usted pide el taxi por uno de estos medios que acabamos de hablar, no está ese vehículo andando en la calle, sino que es el que más cerca esté de donde usted lo requiere. Ese mantenimiento preventivo y correctivo que se tiene, esa revisión técnico-mecánica que es mínimo anual, ¿cierto? Son todas esas medidas, ese ordenamiento de ciudad que tenemos, donde ya dijimos peatón, bicicleta, masivo, servicio público particular, todo eso va por el medio ambiente y estamos con los vehículos a gas y también vehículos eléctricos. Bueno, presidente, se nos acaba el tiempo, quisiéramos abordar muchos más temas, pero por tiempo hasta aquí llegamos. Agradecemos su presencia y gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. Samantha, a usted, a todos los televidentes, siempre dispuestos a lo que nos requieran, porque nos debemos a la comunidad. Muchas gracias. La Alcaldía de Envigado, a través de la Secretaría de la Mujer, invita a las organizaciones, asociaciones, instituciones, fundaciones, grupos o redes de mujeres a postularse y a ser parte del Consejo Consultivo de Mujeres del municipio, el cual es un órgano colegiado a nivel propositivo y deliberativo conformado por lideresas envigadeñas. Quienes deseen postularse para representar y ocupar las vacantes en el Consejo Consultivo podrán presentar su aspiración hasta el domingo 22 de agosto a las 11:59 p.m. Hoy quiero invitar a todas las mujeres del municipio de Envigado que hacen parte de un grupo, organización,
para que se sumen al Consejo Consultivo de Mujeres. Ustedes son parte fundamental del desarrollo y transformación de nuestro territorio. Si tienen alguna duda o inquietud, se pueden acercar a la Secretaría de las Mujeres del municipio de Envigado. Recuerden que estamos de puertas abiertas para todas ustedes. La Administración Municipal brindará todas las garantías para que el proceso democrático guarde absoluta legitimidad y amplia participación, buscando la mayor pluralidad y la representación de diversas voces y expresiones de nuestro territorio. Juntos sumamos por Envigado. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa institucional Juntos Sumamos por Envigado. Como les dije inicialmente, hoy trataremos varios temas importantes en cuanto a la movilidad. Ahora es el turno de la cultura ciudadana. Y para esto tenemos a un amigo de la casa. Él es Juan Diego Álvarez Upegui, más conocido por todos nosotros como Juan Trochas. Alguien que se ha dedicado a visualizar lo que es la movilidad alternativa y la movilidad sostenible, en este caso la bicicleta. Juan, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias a usted, realmente vale la pena estar acá en este espacio, vale la pena compartir y que la gente empiece a saber que realmente la cultura ciudadana es el eje primordial de todo lo que queramos hacer en la vida. Entonces realmente gracias por estar acá con nosotros también en este espacio, a todos ustedes, y no, pues a la orden, ¿qué hay que hacer o qué hay que decir? Bueno, empecemos de una vez entonces a hablar de cultura ciudadana, y como tú dices, la cultura ciudadana es parte fundamental de la vida de todos los habitantes de este hermoso territorio, sobre todo en la movilidad. Desde tu visión, ¿cómo ves a Envigado en temas de la cultura ciudadana en cuanto a movilidad? Con tu experiencia, con todo lo que tú has recorrido y con todas las personas con las que tú has tenido contacto, ¿cómo ves este tema? Bueno, si nos ponemos a reflejar Envigado con respecto de países del mundo, vamos a seguir mirando que tenemos igual la misma problemática. No es el caso de que la gente vaya en bicicleta, no es el caso que la gente vaya caminando o que vaya en vehículo, sino que es un caso de cultura en el que todos tenemos que respetarnos unos a los otros. ¿Cómo es posible que yo, como actor vial de un carro, vaya y le tire el carro al ciclista o al motociclista, pero cuando voy en la moto, cuando voy en la bicicleta, no quiero que nadie me tire el carro, no quiero pelear con nadie? Entonces es un caso que comienza con toda la parte de la cultura, primero. Segundo, cuando comparo Envigado con el resto de municipios, vamos muy bien, ¿cierto? Y cuando comparo Envigado con municipios del mundo, vamos muy bien. ¿Por qué? Porque hemos logrado que muchas personas realmente se sensibilicen con lo que estamos haciendo y comencemos a actuar en las vías como realmente debemos hacerlo. Entonces ya vamos viendo que la gente no se está empezando a cruzar por la mitad de la vía, sino que se está yendo para la cebra, cuando es el caso de peatón. Hemos logrado bastante. Es muy poquita la gente que se cruza ahora por la mitad, porque realmente vale la pena vivir, ¿cierto? Y es el dicho que me han dicho toda la vida, no sé si a ustedes lo han dicho o a la gente que nos está viendo, pero hay algo, y es: prefiero esperar un minuto en la vida que perder la vida en un minuto. Empieces de ahí, ¿cierto? Entonces vemos que como actores viales estamos cambiando y nos hemos transformado demasiado, y vamos a seguir lográndolo, obviamente, pues unos respetando a los otros. Claro, yo creo que es muy importante reconocer que generar esa cultura ciudadana para el cuidado de la vida de todos los que habitamos la calle es de vital importancia para tener un buen comportamiento en la vida, y claro está que esto depende de todos los que habitamos y transitamos nuestras vías. Pero no dejemos pasar esta entrevista sin que nos cuentes tu experiencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la bici? ¿Desde cuánto tiempo llevas en ella? ¿Qué es lo que más te gusta? Y es muy importante, ¿cómo hacemos para que más personas se involucren y empiecen a usar la bici como un medio de transporte en sus vidas y dejen a un lado el vehículo, la motocicleta, los diferentes vehículos que se puedan presentar, para que todos aportemos a una movilidad sostenible y amigable? Bueno, la experiencia en la bici realmente es una experiencia que todo el mundo le ha encantado, le ha gustado. Quien haya montado en bicicleta realmente ve que es la libertad, ¿cierto? Porque puede andar y puede llegar a lugares muchísimo más rápido.
Aquí en el municipio de Envigado hay aproximadamente 23 a 25 o 28 kilómetros de cicloinfraestructura en los cuales la gente puede ir a hacer cualquier cosa. Antes había un conflicto muy grande con los grandes almacenes o empresarios que habían alrededor de la cicloinfraestructura, y era que decían que les íbamos a dañar el negocio porque íbamos a colocar la ciclorruta por el frente del negocio. Pero realmente cuando ya se transforma y ven que la gente sí está andando en bicicleta, que sí está caminando, están viendo que muchísimo más gente está pasando por el negocio, y yo puedo sacar un letrerito, colocar ofertas y que la gente me va a ver más. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando yo voy en vehículo, yo voy para un sitio y no me fijo en nada, pero cuando voy en bicicleta, voy caminando, me voy fijando esas pequeñas cosas que cada una de las negocios o ¿cómo se puede decir? Negocios o almacenes hay alrededor. Vamos conociendo más nuestro territorio, que es una oportunidad para empezar a conocer más el territorio que habitamos y convivimos. Creo que no lo había visto como desde ese punto de vista. Exactamente. Porque uno pasa en el vehículo y no se fija, uno va para su destino ya, con su vista al frente, pero en la bicicleta uno puede apropiarse y conocer más su territorio. Claro, entonces la invitación es que salga a montar en bicicleta. Tenemos toda la cicloinfraestructura hecha para eso, pero también necesitamos que ustedes se apropien de ella, que empiecen a montar, que nos escriban, que nos manden fotografías, que eso es lo que hace muchísima gente, qué parte está mala, qué rama me está molestando, para nosotros empezar a cambiar y ser más confortables esos viajes. Tenemos que decirle a la gente que monte bicicletas, porque es muy teso saber que hay personas que viven a 3 cuadras del parque de Envigado y salen en carro a gastar plata, a mirar si de pronto lo chocan, a buscar un problema, a pagar parqueadero. Entonces, lo que se gastó en el parqueadero, ¿por qué no es mejor caminas, que compra un tarrito de agua o un cono y ya, y pasa la vida diferente? Entonces, hace deporte, pasa bueno, disfruta, saluda a gente, conoce gente, ve el clima, recibe sol. Entonces, son muchos más los beneficios que hay cuando uno va caminando. Realmente el carro, yo no estoy diciendo que no lo utilice, utilícelo, pero utilícelo para los realmente para lo que lo necesita, tramos o trayectos largos, si vas a hacer una vuelta muy, muy congestionada, si tienes que llevar tu abuelita, si realmente tienes que llevar tu abuelita en una cuadra, pues póngala a caminar, ¿cierto? Si puede, pero es eso, no estamos diciéndole a nadie que no saque el carro, que no nos gusta, no, utilícelo, pero para lo que debe utilizarlo. Perfecto, y aprovechamos esta oportunidad para recordarles nuestras redes sociales para que nos informen todas las situaciones que se puedan presentar en la vía. Ustedes como biciusuarios, si ven alguna novedad, nos pueden informar en Facebook como Secretaría de Movilidad de Envigado, Instagram y Twitter, @movilidadenv. Juan, se nos acaba el programa, muchas gracias por participar y por aceptar esta invitación y contar tu experiencia con todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias por la invitación, realmente vuelvo a lo mismo, salga a montar en bicicleta, disfrute, desde la experiencia. Tenemos dos vías súper importantes que podemos montar en bicicleta. El Salado, por ejemplo, es uno de los destinos más buenos que hay para comenzar a montar en bicicleta, y si tiene un poco de nivel, pues Catedral. Y ya para terminar, por favor, si va a salir a montar en bicicleta, luces, casco, chaleco reflectivo, todo lo que pueda hacerte visible en la vida. La Alcaldía de Envigado, a través de la Secretaría de la Mujer, invita a las organizaciones, asociaciones, instituciones, fundaciones, grupos o redes de mujeres a postularse y a ser parte del Consejo Consultivo de Mujeres del municipio, el cual es un órgano colegiado a nivel propositivo y deliberativo conformado por lideresas envigadeñas. Quienes deseen postularse para representar y ocupar las vacantes en el Consejo Consultivo podrán presentar su aspiración hasta el domingo 22 de agosto a las 11:59 p.m. Hoy quiero invitar a todas las mujeres del municipio de Envigado que hacen parte de un grupo, organización, para que se sumen al Consejo Consultivo de Mujeres. Ustedes son parte fundamental del desarrollo y transformación de nuestro territorio. Si tienen alguna duda o inquietud, se pueden acercar a la Secretaría de las Mujeres del municipio de Envigado. Recuerden que estamos de puertas abiertas para todas ustedes. La Administración Municipal brindará todas las garantías para que el proceso democrático guarde absoluta legitimidad y amplia participación, buscando la mayor pluralidad y la representación de diversas voces y expresiones de nuestro territorio.
Juntos sumamos por Envigado. Hola, continuamos con nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado. Gracias por estar pendientes y atentos con nosotros hablando sobre todos los temas importantes y relevantes acerca de la movilidad en nuestro municipio. Para este último bloque tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan José Orozco Valencia, secretario de Movilidad Envigado, quien nos estará contando y hablando sobre las diferentes actividades que se realizan en la Secretaría de Movilidad buscando el bienestar y la seguridad de todos los actores viales. Bienvenido, secretario, gracias por estar con nosotros. Lo invito a que salude a nuestros televidentes. Muchísimas gracias, Samantha, un saludo para ti, igual para todos y cada uno de los envigadeños y las personas en general que están hoy viendo un programa tan importante para la movilidad de nuestra ciudad. Secretario, es importante empezar a hablar sobre todas las actividades que se realizan en la Secretaría. Es muy normal y es muy constante que el trabajo que vemos visible en las calles es el de los agentes de tránsito y el de los trámites y servicios que realizamos en las diferentes sedes de la Secretaría. Pero cuéntenos a fondo cuáles son todas esas actividades que se realizan buscando la seguridad, como lo dije anteriormente, y el bienestar de todos los que habitamos en este municipio. Claro que sí, Samantha. La Secretaría de Movilidad tiene muchísimas funciones, son muchas más de las que nos acabas de contar. Nosotros tenemos una oficina técnica donde realmente hacemos planeación de ciudad. Tenemos que tener ingenieros que están constantemente analizando la situación de la ciudad para buscar la manera de generar mayor movilidad, de generar mayor seguridad para nuestros peatones. De igual manera, no menos importante, como lo decías ahora, todo el tema de nuestros agentes de tránsito, un control que venimos haciendo constante en la ciudad, pero que aparte de ese control o de un poder sancionatorio, lo que buscamos es ayudar en el tema de la educación vial para generar, como te decía, un tema de seguridad en ciudad. De igual manera, pues contarle a los envigadeños esa gran transformación que queremos hacer de todo el tema de trámites en la Secretaría, que es bien importante. Ustedes saben que hoy seguimos siendo 100% público, es decir, todos los recursos que se recaudan en nuestra Secretaría son para nuestra ciudad, no están en manos de particulares. Eso hace que todos los días nos motivemos a seguir trabajando y consolidar nuestros procesos. Esperamos para finalizando el 2022 tener una sede con todo el andamiaje administrativo, pero también con todo lo tecnológico para poder prestar un muy buen servicio a la ciudad. Queremos decirles también a los envigadeños que todos los días generamos campañas educativas, campañas de control ciudadano, para que interactuemos con la comunidad y la gente conozca de todas y cada una de las actividades de la Secretaría. Secretario, ya hablamos sobre los trámites, sobre la labor que realizan nuestros agentes de tránsito, pero cuéntenos un poco cómo se realiza o cómo se lleva a cabo toda esa actividad del transporte público. Claro que sí. Hay una de las direcciones que le corresponde lo administrativo, pero también el transporte público, y en eso venimos teniendo un trabajo articulado con nuestras empresas, teniendo en cuenta empresas totalmente consolidadas y que cumplan con todos los requerimientos de ley. Tenemos dos mesas importantes de trabajo, una con el que es transporte público individual, que es lo que denominamos los taxis, y también la que tenemos el transporte público colectivo, donde tenemos obviamente todo lo que tiene que regular con lo que son los buses y la conectividad que tenemos con la ciudad de Medellín. Eso es muy importante porque todos los días estamos pensando cómo optimizar y buscar la manera de que el ciudadano se sienta con mayores ganas de utilizar el transporte público y deje su carro en su casa para algunas otras actividades, pero que realmente el día a día se movilice en nuestro transporte público. Claro, y es una invitación también que le hacemos a todos los ciudadanos para que aprovechemos y optemos por otros medios de transporte alternativos. Secretario, cuéntenos un poco sobre todos los proyectos que se vienen realizando en pro de la ciudadanía y en pro de la movilidad para Envigado. No, ustedes saben que la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Braulio Espinosa, pues tiene pensado desarrollar una ciudad armónica pues, con el medio ambiente, con una movilidad segura, y por eso es que se vienen desarrollando unas grandes obras de infraestructura en la ciudad. Pues tenemos tema Metroplus,
que queremos tener y contar pues con ese sistema de mediana capacidad en todo el sector de la 43, pero de igual manera el puente sobre la Yurá, que también nos va a traer a futuro pues muchas cosas positivas en el desarrollo de nuestros actores viales. Cuéntenos también un poco sobre la medida que se tomó sobre el pico y placa para los vehículos de transporte individual. ¿Con qué fin se tomó esta medida? Claro, ustedes saben que ya hoy estamos en una reactivación económica plena, es decir, ya hemos vuelto a la normalidad. Hoy estamos hablando de que las instituciones educativas ya están operando con normalidad, todas y cada una de las actividades comerciales. Por tal motivo necesitamos generar unos espacios de movilidad sostenible y obviamente que sean amigables con el medio ambiente, y por eso ya hoy compaginamos, buscamos la manera de que articuláramos todo en el área metropolitana para que tengamos ya pico y placa de servicio público, pero de igual manera pico y placa para los vehículos particulares. Perfecto, secretario, es un reto muy grande estar en la Secretaría de Movilidad de Envigado, que es un referente a nivel nacional. ¿Cómo tomó este reto usted y su equipo de trabajo? No, es un reto magnífico. Yo creo que eso es una secretaría que nos ayuda a conocer realmente el dinamismo de la ciudad. Vuelvo y te repito, esto no es solamente las sanciones que imponen nuestros agentes, sino que realmente esto es una secretaría que tiene que ayudar a la planeación de la ciudad. Por eso le quiero contar a los envigadeños que ya hoy podemos decir que estamos elaborando la política pública de movilidad, un proyecto que adelantamos ahora con la Universidad de Envigado, pero que también sepan que estamos adelantando un proceso histórico para la Secretaría de Movilidad. El alcalde está empeñado en buscarle que nos modernicemos y que le prestemos un buen servicio a la ciudadanía. Por eso vamos a iniciar este año un proceso de contratación en toda la digitalización del archivo de nuestra Secretaría de Movilidad. Eso va a hacer que todos los trámites sean más expeditos y que le generemos mayor seguridad al ciudadano cuando vaya a la Secretaría a realizar un trámite. Son muchas, muchas cosas positivas, nuevas. Este, vuelvo y le repito, una secretaría demasiado importante y que esperamos que este reto que nos puso el señor alcalde lo llevemos de la mejor manera. Claro que sí, es importante lo que acabas de mencionar, que la labor de los agentes no es solamente sancionativa, detrás de esto también hay una labor de sensibilización, y es lo que están haciendo en este momento un grupo de nuestros agentes en las diferentes vías del municipio, sensibilizando sobre diferentes temas para lograr una movilidad fluida y organizada en la vía. Cuéntenos un poco sobre la labor que están realizando los agentes en los diferentes colegios o en las zonas de mayor afluencia en el municipio. ¿Cómo se realizan estas actividades? Nosotros tenemos un grupo de agentes también pedagógicos, pero ahora estamos trabajando tanto los pedagógicos como los agentes que tiene la Secretaría en un programa importante con el sector educativo. Ustedes saben que pues volver a la normalidad quiere decir que las instituciones educativas nuevamente tienen presencialidad. Se han presentado algunos inconvenientes de movilidad en ciudad porque todavía los padres de familia no han optado por que sus hijos vayan en el transporte público escolar, sino que realmente todos quieren llevar sus hijos a los colegios. Eso nos ha generado pues algunos problemas de movilidad en algunos sectores del municipio, pero estamos trabajando conjuntamente. ¿Qué estamos haciendo? Esos agentes pedagógicos están yendo a los colegios a hablar con los padres de familia, con las instituciones, buscando que tengamos alternativas y soluciones conjuntas, porque frente a un tema como ese, la solución no la tiene la administración municipal solamente, la tiene la institución educativa, los padres de familia y obviamente la Secretaría de Movilidad. Es venir a trabajar conjuntamente con la comunidad para que sea la comunidad la que realmente nos dé la luz de cuáles pueden ser las soluciones y las alternativas de solución a la problemática que tengamos en movilidad de ciudad. Es muy importante esto que acaba de mencionar en nuestro secretario, porque es una labor y es un deber de todos aportar para que la movilidad de nuestro municipio sea una movilidad organizada y fluida. Esto va claro, está por parte de todos nosotros, secretario, pero no podemos dejar pasar esta entrevista sin preguntarle sobre su vida. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted en la secretaría? ¿Cómo ha tomado usted este reto en movilidad?
No, como te decía, este es un reto muy importante. Yo agradezco al señor alcalde municipal que me dio la confianza de venir a dirigir una gran secretaría. Pues llevo muchísimo tiempo vinculado al municipio de Envigado como funcionario, como concejal de la ciudad, como secretario de Medio Ambiente, pero ahora como secretario de Movilidad, pues el reto sigue siendo grandísimo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para una ciudad que amamos, para la mejor ciudad del país, y que no podemos ser inferior a ese desarrollo que se ha venido presentando históricamente, porque el desarrollo de Envigado lo hemos construido durante muchísimos años, muchísimas personas. Muchas gracias, secretario. Los invito para que a través de nuestras redes sociales, como lo dijimos anteriormente, si ustedes quieren evidenciar, tienen diferentes preguntas, lo pueden hacer a través de las redes sociales: Facebook, Secretaría de Movilidad de Envigado; Instagram y Twitter, @movilidadENV. También en estas aplicaciones pueden estar informados sobre todas las actividades que se realizan desde la Secretaría, actividades que buscan el bienestar y la seguridad de todos los habitantes de este hermoso territorio. Secretario, muchas gracias por habernos acompañado en el programa el día de hoy, por aceptar nuestra invitación y por contarle a la comunidad un poco de lo que se hace diariamente desde la Secretaría. Lo invito a que se despida de ellos. No, muchísimas gracias. Hoy es una... le queremos pedir a la ciudadanía de Envigado que pues nos tengan un poco de paciencia. Como les decía, hay unas grandes obras que nos van a traer unos muy buenos beneficios en tema de seguridad vial, seguridad para el peatón, obviamente en el tema de movilidad. Toda transformación inicialmente pues genera algunos inconvenientes, pero sabemos que cuando esas obras que estamos haciendo por parte, se están desarrollando por parte de la administración municipal, van a traer un muy buen beneficio para la ciudad, y esos problemas que hoy se generan pues van a quedar totalmente resueltos a futuro. Muchas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy, hablando sobre este importante tema para todos, que es la movilidad. Recuerden que juntos sumamos por Envigado y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.